Bueno, y ya que estamos con la moda, también vamos a San Pedro Alcántara, porque en San Pedro han abierto una tienda, bueno, preciosa. Tienen una ropa divina, unos modelos de verdad y algunos complementos como bolsos, bisutería. Bueno, son cosas de verdad bonita, fina. Son, bueno, del armario de Lulú y de otras firmas muy bonitas, muy originales y que, bueno, pues tienen ropa muy femenina, desenfadada y de muchos estilos diferentes. Porque estas dos socias, que ya no lo hacen en la entrevista que vamos a ver ahora, pues en esta entrevista ya nos habla de cómo ha sido esta idea de abrir su nuevo espacio y lo hacen genial las dos, así que me pareció muy simpático este tema y vamos a ponerlo y fijaros en la ropa tan bonita y con tanto estilo, ¿eh? Que eso es realmente divina y que queda muy bien puesta además, ¿eh? Tienen de verdad un estilo estupendo. Vamos a la Oca Loca y hablamos de moda. Hoy hablamos de moda y lo hacemos en una de las boutiques más bonitas de San Pedro, que se llama La Oca Loca. Bueno, pues lo que indica el nombre, que es todo femenino aquí, todo ropa muy femenina, con mucha clase, con mucho carácter, como la mujer de hoy día. Y vamos a presentar a sus propietarias, son dos socias simpaticísimas que le encanta la moda. Yo creo que eso ha sido uno de los motivos de poner su propia boutique. Así que vamos a hablar hoy con Giovanna y con Olga, además de San Pedro, de toda la vida, nacida aquí y bueno, que quiere mucho ella su tierra y es verdad que es casi muy patriótica. Me imagino también como Giovanna, que aunque ya no es española, pero que le encanta España y aquí está también ella con su negocio propio. Bueno, enhorabuena a las dos, Giovanna, enhorabuena. Muchas gracias. Y a Olga, que está aquí de San Pedro de toda la vida, de Olga. toda la vida, muchas Lleva gracias. el apellido, ¿no? Alcántara también. Bueno, lo llevo en la sangre, pero soy Carrera Aranda. Bueno, realmente quería daros la enhorabuena, sobre todo porque, bueno, en estos tiempos que corren, realmente habéis sido muy valiente de si montamos nuestro propio negocio. Y bueno, pues me gustaría saber un poquito cuál ha sido el motivo, por qué lo hacéis aquí en San Pedro, porque habéis elegido también este sitio. ¿Quién me lo dice? ¿Olga o Giovanna? Venga, Olga. Me ha tocado. Pues nada, San Pedro está creciendo en cuanto a negocio con un bastante nivel y yo creo que se merece pues lo que nosotros estamos ofreciendo, calidad. Y el público también lo pide. De hecho, la gente cuando entra a nuestro negocio se alegra mucho de que hayamos abierto algo tan bonito, tan diferente, con otro tipo de diseños, más actuales, menos de lo que ya está tan visto y, en fin, un poco eso. Realmente que viendo, y bueno, vamos a ir viendo el reportaje y vamos a ir viendo la ropa, que realmente que tiene un estilo único que nunca había visto. Eso sí, os lo tengo que decir, es verdad. Yo estoy acostumbrada a visitar tiendas y tiendas y el estilo de vuestra tienda es totalmente particular, no lo había visto nunca. Bueno, vosotros estabais siempre relacionada con la moda, de alguna manera el ser mujer ya te implica un poco estar un poco al día de la moda, pero sí que estabais acostumbrada a ver ropa, a comparar cosas, precios, ¿no? Y estilos, ¿no? Sí, nos gusta, pero para los dos es un mundo nuevo, y la verdad que estamos disfrutándolo muchísimo. Realmente yo no sé cómo ha sido esta combinación, ¿no? Una chica extranjera con una chica española, aunque hablas perfectamente español, tenemos que decir, pero bueno, este contraste, me imagino que habrá también diferencias de opiniones, por eso también vemos estilos diferentes, ¿no? Sí, Combinando la es tienda. lo bueno que tiene, porque somos muy diferentes. Ya tiene una forma de vestir, yo otra un poquito más moderna, pero así abrimos un abanico de posibilidades para los clientes muy amplio. Y luego también nos gusta un poco fusionar, pues una cosa clásica con a lo mejor algún complemento más moderno, un bolso más cañero y le da un look muy actual. Las dos coincidimos en lo mismo, en la elegancia. No se puede perder nunca. Bueno, ya lo podemos ver que tiene mucha clase, ¿no? Tanto también los complementos, porque habéis traído de todo. Tenemos jerseys, vestido. Cuéntanos un poquito más de lo que Bueno, en realidad trabajamos con diseñadoras de bolsos que están empezando ahora. Ofrecen colecciones muy pequeñitas, pero muy bonitas y muy pequeñas colecciones, pero no sé, diferente lo que estamos hablando siempre. Y luego también tenemos algún tipo de bolso más comercial, que se llevan mucho los flecos, se llevan las pieles, los prints, como se dice, ¿no? Y bueno,
Y en la moda trabajamos con diseñadores españoles como es Javier Simorra, nos gusta mucho la moda italiana, Morgana, Elisa Cavaletti, que tiene una colección impresionante porque tiene unos detalles muy, muy diferentes, con botones vintage, utiliza mucho el Swarovski, en fin, unas texturas muy bonitas. No sé qué más. Bueno, por ejemplo, vemos Giovanna, que bueno, pues viene vestida de la tienda, ¿no? Y es precioso lo que llevas, ¿eh? Es una divinidad. Y esto además que lo puedes combinar, ¿no? Con mallas, con media o con pantalón o solo, incluso, ¿no? Vamos, solo, es que esa es la diferencia. Tú eres más alta, pero por ejemplo, a mí me valdría de vestido. Todo como vestido. Yo soy más todo de G6 porque me queda mucha. Es una modelo, ¿eh? Podría hacer pasarela aquí en tu tienda, ¿eh? Bueno, Catalina es muy guapa. Yo estoy aquí sin respirar. Bueno, y ahora tenemos el otoño, que había abierto justo la temporada de otoño, y ya también cara a Navidad. No sé si para Navidad ya vais a adelantar modelos, ¿no?, más de fiesta. ¿Vais a ir incorporando según la temporada? ¿Vais a ir incorporando cosas, ¿no? Sí, van entrando cositas todos los días, aunque en realidad fiesta no trabajamos nosotros. Por ejemplo, esto que es más de vestir. Exacto, ¿no? Sí, tarde, noche, así, ir bien vestida, pero no mucho, muy de bodas y de largos y nada de esto. Complementos quizá, ¿no?, que son un poquito más de fiesta, pero ropa... Nada, lo que veis aquí. Pero realmente aquí tenemos también muy buena temperatura, que aquí puedes llevar un vestido de temporada como es ahora, primavera, otoño, con manga corta y luego acompañarlo con una chaquetita, que tenéis cosas más muy monas, o un fulás, ¿no?, un pañuelo, ¿no? Sí, ideal, ¿no? Aunque en realidad estamos deseando de que empiece a llover ya para sacar los chaquetones. y las pieles que son preciosas. Hay unos chalecos de piel con flecos, muy, muy bonitos. Espectacular. Vamos a dar una vueltecita por la tienda, vamos a ver todo lo que tenéis, las chaquetas ahora para el invierno que visten muy bien, ¿no? Y también son de spot, ¿no? Porque no es la clásica de muy vestir, sino ropa spot que la puedes poner para pasear. Yo pienso que en definitiva al final es como te lo pongas, porque por ejemplo ese tipo de chaqueta con un vaquero queda muy de por la mañana o para ir al trabajo y demás, luego te lo pones con un pantalón negro más de vestir, con un top lencero debajo, taconazo y ya... Un buen complemento y ya a por la noche. Realmente estamos en una época que se lleva todo, Giovanna. ¿Podríamos decir que se lleva todo? Yo creo que sí. Bueno, como lo decía Olga, sí que verdad que estamos en una época que se lleva todo. Lo importante es que uno se sienta bien con lo que lleva. Eso sí que es importantísimo, cómoda y se sienta bien. Ahora vamos a definir el nombre, que a mí me llamó mucho la atención. La Oca Loca, porque le habrán puesto este nombre. Olga, la Oca Loca, a ver, cuéntame ese nombre. Bueno, a ver si me acuerdo. Bueno, la Oca en realidad es una ave migratoria que vuela, va por la tierra, nada, es un poco guerrillera como la mujer de hoy, que trabaja, está en su casa con los niños y un poco lo lleva todo. Y luego además es un símbolo de feminidad, dicen, según hemos leído nosotros. Y luego lo de loca, si no tiene ese punto de locura, es muy aburrido todo. Entonces, por eso la Oca Loca. Vemos lo que es la oca, el animal en sí, y es elegante, ¿eh? La oca es muy elegante. Es estanque, ¿no? A mí sí me ha parecido un animal muy elegante, donde quiera que lo haya visto, ¿eh? Yo creo que también. ¿Sí? Bueno, pues realmente vamos ahora a recordar la dirección y el teléfono para, bueno, porque se acerque todo el mundo ya a ver esta tienda tan bonita, tan glamurosa, ¿eh?, con ese estilo como se merece la gente de San Pedro y de todos los que vengan de todo sitio, porque es una tienda realmente que merece la pena visitar, ya compremos o no compremos, pero realmente que es una gozada ver estos modelos tan bonito, calidad, precio, que yo lo he comprobado, genial también, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? Hombre, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. ¿Recordamos la dirección, Giovanna? ¿No dices tú la dirección? Marqués del Duero 86, en San Pedro. ¿No dices tú el teléfono? 952-78-95-69. Que vaya fenomenal, que creo que sí, que ya está teniendo éxito y eso que lleva poco tiempo abierta y no para. Durante la entrevista han desfilado muchísimas personas que no se han podido atender, así que esperamos que no se vaya, sino que volváis, que ya podéis mirar la entrevista. Así que bueno, chicas, de verdad, estamos a la moda con la Oca Loca desde ya. Gracias y enhorabuena. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias.
Dos amigas muy opuestas lanzan su propia tienda con un amplio abanico de estilos, nuevos diseñadores españoles y europeos. La Oca Loca, la tienda de moda para la mujer femenina que quiere lucir con glamour las mejores firmas. Elisa Cavaletti, Javier Simorra, Morgana, el armario de Lulú, etc. Y los complementos para elevar nuestro look. Tenemos bolsos y bisutería para que te sientas una top model. Estamos en calle Marqués del Duero, número 86, San Pedro de Alcántara. Teléfono 666-0206-58.